Llegó el día donde se juega todo en esta final y ninguno de los dos equipos quiere dar un paso atrás. En minutos les traemos toda la acción, todo el partido, desde el Parque de los Príncipes. No se muevan. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. Nice contra el Lille. Lo lindo es haber llegado a una final, Fernando. Eso es indiscutible. Pero claro, no te tenés que acordar de todo lo que pasó anteriormente. Porque si todo lo que hiciste bien antes lo vas a fallar hoy, está claro que uno de los dos va a salir triste de la cancha. Pero el recordar todo lo bueno o malo que ha tenido que realizar para llegar acá no te sirve de nada si esta final no se gana. Así es como salta la cancha el Niza. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Así saldrá la cancha el segundo equipo. Al igual que su rival, es un 4-4-2 bastante convencional. Bueno, como los dos forman de la misma manera, a ver quién se lleva el gato al agua. Hoy tenemos a Lille en la cancha, Mario, un equipo que cambió muchísimo su historia a partir de la llegada del técnico Rudy García. Yo creo que la llegada de técnico joven a un equipo siempre hace de que las ideas sean nuevas. Esto no quiere decir que tenga algo en contra de los mayores, ni mucho menos. Pero si vos tenés gente joven con ideas nuevas, las cosas saldrán mejor. Se mueve la pelota ya en la primera parte y nos ponemos las pilas. Muy inteligente cambio de frente. Buro Gilmas. ¡Gol! ¡Se estrena la final 1-0! ¿Qué quería que te diga, Fernando? Este gol puede valer una copa. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensa. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza, le dio con alma y vida y la clavó. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¿La va a cruzar? Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Amin Guri. Clara intercepción. Jonathan Bamba ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay peligro en el pase. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esto puede terminar en gol. Se puede venir el empate. ¡Se viene!
todo estaba dicho para este equipo. Tenía otra historia en su libro. Ahí lo tiene el empate. Por eso a veces dice que no hay que festejar antes de tiempo. Mirá lo que le pasó a este equipo. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Brillante cambio de juego. Ahí van los dos buscando la pelota. ¡Qué frentura! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ha conseguido muy bien ese balón. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Llegó a poner fin al juego. Parece que la pelota quema, la han regalado. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Bien tapado ese centro. Todo empatado en este partido gracias a este gol que repasamos de nuevo. Le podía haber dado fuerza a esa pelota, pero prefirió colocarla y que fuera a media altura y por el centro. El córner lo juegan en corto. Un centro que no genera problema alguno. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. ¡Disparo peligroso! Viene el guardameta y haciendo la tarea. Esa pelota ha salido al lateral. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Y es así como se frena el rival. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Le va a perdonar la tarjeta a Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Algo me dice que alguien quiere la pelota. ¡Buen trabajo de la defensa! Entusiasmadísimo va al arco rival. Va cruzando la pelota.
¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Atento al área! Pero el arquero supo anticipar bien. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡Ah! ¡Querazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Va la pelota desde el córner a la olla. Oportuna intervención levantando el balón. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. André. ¡Renato! ¡Dalo! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Que sí, señor. Que no sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. El córner que llega al área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Controla la pelota y sigue. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Esta puede ser buena para la contra. Los toman mal parados, en esta los van a castigar. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Renato Sánchez. Ah, no, se le pasó. ¡Mira ese tapador, una maravilla! Córner al corazón del área. Y ahí va el cabezazo. Cerca ha pasado esa pelota. Kiefer Thuram.
¿Es delantero, mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡El centro magnífico! Ahí va despejando. Rápida transición al ataque. No consigue robar el balón y será lateral. Avanza firme con el balón. Gran atajada, pero sigue con vida. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Se saca la pelota de encima. Entusiasmadísimo va al arco rival. Justin Kluivert. Ahí va la pelota en el área. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Dante. Esto puede terminar en gol. Es buena la pelota atrás. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Filtraron el balón. ¡Ya está! ¡Están arriba la copa! ¡Se pueden quedar con la copa con este gol! ¡Qué importante que este gol, Fernando! Se ponen por delante. ¿Quién se lo puede creer? Ni ellos, ni nosotros tampoco. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. ¡Relampagueante actuación del arquero! La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Y ahora el córner corto que busca compañero. Y es así como termina el peligro. Se abre camino sin problemas. ¡Buena pelota metió! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Fácil, se quitó la marca. Excelente robo de pelota, ya la tienen. Frentura Justin Kluivert. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Hace bien sacándola del peligro.
¡Ahí está! ¡Le va a pegar! ¡Maravillosa como lo tapa! ¿Pueden creerlo? ¡Otro tiro de esquina más! Corner que juega en corto, desechando el peligro. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Un gol por ahora es la diferencia en el partido, y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Desde el corner la juega corto para su compañero. Termina así la jugada. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y le pega con un tubo. ¡Pam! Y se escapa una gran ocasión. ¡Pegale, papa! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Buen traslado de pelota. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar a un mayor tranquilidad al marcador. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Hay que tener en cuenta que el cabezazo fue de un sitio donde no había ni un defensa como para impedir que el jugador cabeceara muy cómodamente. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Toca y toca buscando que el rival se abra. Pedazo de centro, mandaste, papá. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el corte. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Qué buen cabezazo a media altura. Deciden jugar así el tiro de esquina. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Esta no la falla. Se va afuera y siguen 2 goles abajo. Así, para mí va a ser imposible que puedan ni siquiera acercarse a esos 2 goles. André. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Atento que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos.
Por si dos no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Son fríos, pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Se viene el tiro libre después de esta falta. ¿No hay tarjeta? La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí está. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! La verdad, Fernando, la definición espectacular. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Justin Kluivert. Desde la banda puedes entrar. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Jonathan Bamba. Este pase tiene potencial. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Este partido es una verdadera locura, 6-1. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Fantástico como lo oculta. De acá se pueden descolgar en transición. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque.
Acá termina la jugada. Y llegaron a apurar este jugador. Y ahora entra por la banda. Recibe solo en el medio. Y entra. Categoría de este jugador para recibir la pelota, dejar a toda la defensa mal parada y que este termine en gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Ya está en posición para meter el centro. ¡Qué frentura! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡El centro! Pero el guardameta atrapa bien la pelota. El árbitro que detiene el juego parece que fue mano. Buena, parece buena. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Es un cabezazo fantástico! Bueno, y ahora vamos a ver ese hermoso tiro de esquina, ¿eh? Ahora te voy a decir, la definición de cabeza fue impresionante. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Hemos llegado a la pausa. Acá, señores, solo está jugando uno. Se viene ya el segundo tiempo del partido, lo va a reiniciar el Niza. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Puede meter el centro, atentos. Ahí aguanta el balón y siguen. Ahí parte la pelota al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Esta puede ser buena para la contra. Ojo con esta contra. Necesitan defensores. No perdonaron en la contra. Maravilloso. Fantástica transición. Ahí
tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Avanza firme con el balón. Quita la pelota y se queda ya con ella. Ahora se viene un saque de meta. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Timothy Weah. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Pegó en el travesaño y entró! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Qué frentura! Guarda que se viene una clara con este pase. Era bueno el pase, se estaba armando una buena jugada, termina en nada. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor, usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarla. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Cuidado con esto y puede ser. ¡Mira la volea! Pelota que se va desviada al área, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esto es penal, pero clarísima la mano. La quiso poner ahí pegadita al palo, se le fue larga, que cerquita estuvo el empate. Ahí está aguantando el balón. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Escapaba a toda velocidad, subiendo en un tren, se va directo al gol. Enorme ese arquero, que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final.
Y ahí se viene el tiro de esquina a la Caldera. Y ahí va avanzando nomás. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Tiene el balón, ¿quién le acompaña? Centro bueno, lo puede definir. Pone fin al peligro. Buena forma de cuidar el balón. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ahí están filtrando la bocha. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Atento, que lo que se viene es un cambio. Córner al corazón del área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. André. Morgan Schneiderlin. ¡Qué responsable este! ¡Gol! ¡Y atentos que todavía pueden! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Jonathan Bamba. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Timothy Weah. Ahí le llega, recibe la marca. Vaya la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Tiene opción de pase. No hay manera que le quiten la pelota. ¡Gol! Ahí está el Marit.
está cerca. Ahí están, ojo. Eran ventaja de tres, ahora dos. No creo en el milagro. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. El técnico que no quiere esperar para que el partido se vaya desarrollando de otra forma, prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. Ha caído una catarata de goles en este partido. Muy buena entrada, la pelota al costado. Pero hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Amin Guri. Mario Lemina. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ojo con esta que han recuperado cerca del arco rival. Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota. Bien ahí para meterse en el trayecto. Mario Lemina. No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con la presión. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. ¿Será que se viene el gol ahora? Mira esa pelota que va al área. Posibilidad de la contra, ojo. Quieren una mejor oportunidad. Muy cerca. Curso maravilloso en el momento justo. Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Catarata de goles en este partido. Amin Guri. Mario Lemina.
Le quedan 20 minutos al partido. Se viene y está acompañado. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Justo les ha quedado la pelota. Tiene que intentar cruzarla. Amin Guri. Morgan Schneiderlin. Esa pelota promete. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Va muy bien el guardameta para reventar el balón. Timothy Weah. Ya casi saboreaba su tercer gol del partido y lo errado. Si la próxima le pega bien, seguro que lo va a comentar. Otra vez quedamos pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Ahí los acaban de frenar. Amin Guri. Schneiderle. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. El córner que llega al área. Amin Guri. Llegando el balón al área. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? Amin Guri. Schneiderlin.
y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Morgan Schneiderlin. Ya está en posición para meter el centro. Gran chance para anotar. Una de las grandes atajadas del partido. No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral. Increíble cómo resiste el rival. Maravilloso el centro. Morgan Schneiderlin. Sensacional atajada. Ha llegado la hora de los cambios. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Hace bien sacándola del peligro. ¡Ahí está! Gran bloqueo. Entusiasmadísimo va al arco rival, pero la defensa logra frenar el peligro. Morgan Schneiderlin. Esto puede terminar en gol. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Mano clara, es falta. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Amin Guri. Schneiderlin. Parecía que dejaba seguir la jugada, pero pitó la falta. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Juega en corto. Tiene espacio para sacar el centro. Se va metiendo por el costado. ¡Vaya respuesta del penal! ¡Ha pitado penal otra vez! ¡El segundo tiro penal para este equipo en lo que va del partido! Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Timothy Wea. Y fue buena, magistral la recuperación. Esta parece buena, ojo. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás.
tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. Consuelo tardío para este equipo, un gol que llega, me parece, un poco tarde. Señor director, por favor, ¿me repite este centro? Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Sigue adelante, buena conducción. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Hermosa barrida. Y sigue con la pelota. Ahí tiene un regalito para los defensores. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Convierte el penal. La verdad es que el penal está bien pateado. Tiro va por el medio, el arquero que va al costado y la ve pasar. Mientras que se convierte en gol, el penal siempre está bien pateado. Ha caído una catarata de goles en este partido. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Mario Lemina. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Centro bueno, lo puede definir. Pase largo, demasiado largo. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Desde la banda puedes entrar. ¡Hay un rebote claro! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo.
Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Acá no falla! ¡Lo metió! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Que no sé cómo se explica esto. No quedó nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota. Es increíble. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Muy bueno el robo de la pelota. Un pase elegante con clase. Ahí aguanta el balón y sigue. Horrible el pase, hay que estar más atento. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Interceptando el pase. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego frenó el partido. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Fácil recuperación del balón. Tapa bien el balón. Grande, nene, qué buen pase metió. Una jugada de ataque interrumpida. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Cruzarla. ¡Qué fácil se lo llevó! ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Solo el silbato, Mario. Este es lo que estaban esperando. Ahí está el permiso para que salten en júbilo, para abrazarse, para llorar de alegría. Es increíble. Han hecho un torneo espectacular. Yo creo que se merecen esta alegría que está pasando tanto el aficionado como el equipo, como los entrenadores. Señores, vamos a festejar, que es lo más importante ahora. Es el sueño de cualquiera desde chico, abrazarse así por un título. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo, las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena.
Ahí los tienen. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.